Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué como persona ejemplifica en su vida ciertas características que los dirigentes del pueblo de Dios de ese tiempo podríamos imitar. Su nombre, su carrera, su carácter se conjugan para servir como modelo para cualquier líder de esta generación. Josué, cuyo nombre significa literalmente Jehová es salvación. Hijo de Nun, de la tribu de Efraín, originalmente se llamaba Oseas, que significa también salvación. Moisés le cambió el nombre por el nombre de Josué o Yeshua, cuya forma contracta aparece en nuestra Biblia como Josué, y literalmente significa Jehová es salvación. Al pronunciar Josué, se recuerdan otros nombres similares en el antiguo pacto, como Joaquín, que Jehová es exaltado, Juanán, Jehová es lleno de gracia, Eliseo, Jehová es liberación. Los significados tienen mucha similitud, pero el desafío es que nuestro nombre tenga significado para la vida de mucha gente, que seamos recordados como alguien que hizo una contribución a su vida. No ser una persona que pasó por el tiempo. Se murió, dice, se murió. Sino una persona que causa un impacto en la vida de la gente. Que deje una huella en la vida de personas. No es una persona común. Es alguien extraordinario. Así que mi mensaje hoy tiene mucha riqueza. En primer lugar, yo quiero que pensemos: ¿es usted una persona común? Cuando usted se muera, lo van a llorar por mucho tiempo y lo van a recordar como esa persona que hizo grandes cosas. O lo van a llevar a 120 kilómetros por hora a enterrar. Yo creo que uno de los puntos lindos en la vida cristiana es saber que podemos dejar una huella en la generación. Que no somos gente común, que no somos gente del montón. Que somos líderes y los líderes no andan en manada. Josué
formado en una carrera de servicio como ayudante de Moisés. ¿Por qué? No puedes llegar a ser cabeza si primero no sirves a alguien. No puedes ser autoridad si no te sometes a la autoridad. Para que un día Dios te encumbre a lugares honorables, tienes que haber servido al lado de alguien con amor, con entrega, con fidelidad, para que Dios te promueva. Y Josué fue servidor de Moisés, fiel, entregado y apasionado. Como nieto de Elisama, capital de la tribu de Efraín, había aprendido a obedecer y a cumplir órdenes, que son dos puntos fundamentales en la vida de un soldado de Cristo. Josué aprendió a obedecer y a seguir órdenes. Aprendió para luego dirigir como un gran líder. Servimos abajo y luego subimos, nunca comenzamos arriba para que Dios nos baje, sino comenzamos desde las bases para ser alguien en la vida, para surgir como un emprendedor. Me gusta este Josué porque Josué surge de la nada, pero surge sirviendo, y a medida que sirve fielmente, las cualidades van siendo manifestadas en él. Y a Dios le agrada porque Josué es un emprendedor, una persona que mira hacia adelante, que tiene interés de superar, de tener logros en la vida. Quiero que pensemos por un momento: ¿tiene usted sueños? ¿Tiene anhelos de superar, de ser alguien en Dios? No solo en los negocios, no solo en la vida empresarial, en Dios. Pero también hay que pensar en superar empresarialmente, soñar con negocios, con oportunidades de empleo, de tener algo en su vida que lo satisfaga, que lo llene de gozo, de realización como persona. En Éxodo 17, Josué cumple una tarea un solo día, obedeciendo a Moisés y luchando contra Amalec. En Éxodo 24, Josué acompaña a Moisés para recibir la ley, los mandamientos. ¿Sabe usted que Moisés lo dejó abajo de la montaña? Y Moisés subió al Sinaí 40 días y 40 noches. Y sabe que Josué estuvo al pie de la montaña 40 días y 40 noches, mientras el pueblo se desenfrenaba, Josué esperaba a Moisés en fidelidad, en amor. Mientras el pueblo dijo: a saber qué le pasó a este, hagámonos dioses, Josué mantuvo su fidelidad, su obediencia, su integridad, y esperó hasta el descenso de Moisés. A mí me impresiona eso. En Números 13, es uno de los espías que fueron a reconocer la tierra prometida, y mientras los demás espías traen un informe negativo, Josué se pone en pie y dijo: más podremos nosotros que ellos, los comeremos como un bocado de pan. La mano de Dios se ha alejado de ellos, con nosotros está Jehová de los ejércitos.
Y dijo Dios: ninguna de esta generación entrará en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en ellos. Era otra simiente, era otro nivel. El desafío es tener una actitud de servicio que facilite el trabajo de otros. ¿Qué satisfacción tuvo Moisés tener un servidor? ¿Cómo le facilitó el trabajo a Moisés? Porque nunca lo envió a alguna cosa que Josué no fue. Fielmente fue y cumplió. Josué, cuyo carácter es descrito como un hombre en el cual hay espíritu, Dios indicó por qué escogió a Josué para ser sucesor de Moisés. Él dijo: hombre en quien hay espíritu. Esta descripción significa que Josué fue un hombre lleno del espíritu de sabiduría. Una alusión inequívoca al Espíritu Santo de Dios. Fue siempre dispuesto. Fue lleno de la sabiduría de Dios. Había una disposición, una incondicionalidad en él, que yo creo que es el comienzo de las grandes cualidades humanas. El pueblo reconoció esas cualidades humanas y espirituales de Josué de tal manera que estuvieron dispuestos a obedecerlo sin reservas después de la muerte de Moisés. Lo vieron hecho todo un líder incuestionable. El desafío en la vida es mantenernos cada día en relación con Dios por medio de su palabra y la oración, a fin de poder seguir las instrucciones del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Esta mañana los introduje a la adoración. ¿Cuántos disfrutaron la adoración aquí? Vamos, denle un grito de júbilo. ¿Por qué lo hice? Para acompañar la enseñanza. Porque la vida de un hombre grande de Dios no comienza en público, hablando y moviendo masas. La vida de un hombre o una mujer de Dios comienza en el altar, cuando somos adoradores, cuando pasamos tiempo bendiciéndolo, exaltando, reconociendo su grandeza, su poder, conociéndolo a él. Aún los grandes negocios de la vida comienzan en el altar, donde brota la sabiduría, la inteligencia para negociar, porque Dios es el Dios que da poder para hacer riquezas. Aleluya. Y venir a la fuente de vida, aprender a adorarlo, aprender a adorarlo. Los que vienen tarde se pierden de toda esa gloria. Aprender a adorarlo y pasar con los brazos alzados, llorando, moqueando, adorando al Rey, entregados, apasionados. Ahí desciende la gloria y todo el bien de Dios en favor de nuestra vida. Ahí nos cubre la sabiduría de Dios, la gloria del Dios mismo, y nos prepara para emprender un camino nuevo como líderes de Dios. Josué, por su nombre, su carrera, su carácter, nos ilustra la clase de líderes que Dios anhela para su pueblo. Dirigentes,
Tenemos que aprender a pelear nuestras propias batallas en la vida diaria. Y la única manera de alcanzar victorias es por medio de una continua obediencia y confianza en Jesús. Usemos el carácter de Josué, un modelo para formar y desarrollar nuestro propio estilo de conducta. Dice que Josué no salía del tabernáculo, amó la presencia de Dios. Hoy quiero enseñarles el camino a las victorias, el camino a los grandes logros, el camino a la prosperidad, a la abundancia. Estamos hablando del año 2014 como un año de abundancia, y estoy trazando el camino, abriendo brecha, destruyendo para abrir un camino que nos lleve al logro de lo que profetizamos. Ve usted, Moisés había muerto y le habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que le doy a los hijos de Israel. El paso del Jordán no solamente representaba el paso de un río, sino la decisión profunda de un paso hacia la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Y se requería para eso valor, porque según el informe, habían gigantes en Canaán, gente dura, violenta. Por eso Dios le dijo a Josué: levántate, no te quedes con el llamado, no te quedes en el pensamiento que eres un libertador, levántate. Porque en la vida uno puede tener mucho conocimiento de empresa, de negocios, de vida cristiana, y sabemos cómo hacer las cosas, pero no hay que quedarnos ahí, hay que atrever a levantarnos e ir y pasar el Jordán. El paso del Jordán también haría que Israel olvidara el maltrato de Egipto, el oprobio de Egipto, que de una vez y para siempre olvidara los años de cautiverio, la humillación sufrida, y ahora estaban listos para entrar a la tierra de provisión. ¿Qué cosa más linda es eso? La tierra está allí al otro lado, pero Dios le dijo: no te vas a quedar de este lado, Josué, levántate. El año 2014 va a ser un año importante para Honduras. Yo le aseguro que es el año que comienza algo nuevo para la vida de este país. Y usted no se puede quedar de lado, de este lado del Jordán. Usted tiene que pasar el Jordán a poseer la tierra que Dios le dio. Tiene que moverse, tiene que creer. ¿Cuántos creen? Levanten la mano, grítenlo esta mañana. Seguro. Y Dios le dice: levántate y pasa este Jordán, levántate. Porque un punto buenísimo es levantarse, no quedarnos con lo que sabemos, con lo que conocemos. Hay que ir y poseer. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. La verdad es que la tierra prometida estaba allí al frente. Solo era de pasar el Jordán. Habían descendido por todas las
montañas de Jordania. Y estoy visibilizando porque conozco y me empapé mucho. Habían descendido a las tierras de Moab, de Amón, del monte Seir, pasaron Jordania. Ahora había que pasar el río y encontrarse con Jericó, la primera ciudad de conquista. Y le dijo, Dios le dijo, vas a poseer la tierra. Yo te la entrego, es tuya. Pero cuando Dios le dijo a Israel eso, no es que Israel iba a correr, ahí estaban todos los valles y las montañas, vamos, escojan. No, la tierra estaba llena de enemigos que la habían posesionado ilegalmente. Israel tenía que luchar, que pelear, que sacar a los enemigos con el poder de Dios. No estaban solos, Dios iba a ir al frente de ellos para atemorizar a los enemigos, para echarlos. Pero Israel tenía que pelear, tienes que pelear en la vida. Nada se te va a dar fácil, tienes que crear, tienes que ser creativo, inteligente, diligente, excelente. Tienes que tener carácter, coraje para emprender, abrirte paso a los negocios. No, no hay trabajo, se sienta a dormir deprimido, emprenda. A lo mejor Dios no le va a dar trabajo, Dios le va a dar negocios. Emprenda, sea creativo, haga lo que usted puede hacer, lo que aprendió a hacer en algún momento de la vida. Emprenda, usted no está solo, Dios está con usted. Y cuando Dios está con nosotros, cualquier cosa es posible que hagamos. Pero párese como hombre y deje de llorar, deje de quejarse. Dios tiene algo mejor para usted de lo que usted ha soñado. Pero tiene que empujar como hombre. Y la tragedia del mundo nuestro es que hay aquí cientos de miles de gente desempleada. Pero ¿quién piensa hacer algo? A mí me gustaría formar la Cámara de Comercio Cristiana. Estamos hablando con algunos hermanos. Tenemos un libro grandísimo de todos los negocios que la gente puede hacer. Y capacitarlos, llevarlos a Infopa, darles grandes capacitaciones, porque esas instituciones del gobierno están para eso. Y es una gran institución Infopa. Y podemos preparar una generación de gente para que dejen de andar buscando trabajo y sean creativos, sean inteligentes y crean que hay cosas mejores que trabajar para alguien. Dios te llamó para ser cabeza y no para ser cola. No esperar 10, 20 años que alguien te promueva. No, emprender lo tuyo con capacidad. ¿Le gustaría emprender? Levanten la mano los que les gustaría emprender. Seguro, podemos hacerlo. Y lo vamos a hacer este año. Tengo una pasión por eso. Yo quiero ver a mi gente en otro nivel, creando, pensando. Y si hay dinero que necesitamos, lo vamos a conseguir. Si Dios es dueño del oro y de la plata de este mundo, ¿hay algo difícil para Dios? No lo hay. Pero hay que emprender, hay que levantarnos sin temores. En la vida uno debe tener riesgos. Hay que arriesgarnos. Miren la Biblia, hay tres tipos que le dieron talentos. A uno le dieron 5, los multiplicó. A otro le dieron 2 y los multiplicó. El tercero le dieron 1 y tuvo miedo y lo escondió. Y Jesús dijo, siervo malo y negligente, ¿por qué lo escondiste? ¿Por qué no se lo diste a los banqueros? Y si por lo menos los intereses se hubiera recibido de él. Al que tiene más, le daré más para que tenga más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se lo voy a quitar para dárselo al que tiene, para que tenga más. Porque si a usted Dios le da y no sabe qué hacer con ello, usted lo pierde, ante Dios lo pierde. Dios quiere que seamos creativos, no haraganes, perezosos, temerosos de todo. Si usted no está con cualquier Dios, su Dios no es Dagón, no es Baal, no es Acera, su Dios nada menos es Jehová de los ejércitos, el Dios del cielo y de la tierra. Y con él no puede fracasar, dígalo, no puede fracasar.
Ese es el concepto que Israel tenía, que lo tuvo Josué, lo tuvo Moisés, pero ahora lo tenía Josué. José tenía que levantarse. Dijo: vamos, pasa el Jordán, pasa el Jordán, pásalo. Pero hay gente que no se quiere mojar los pies. Tú tienes que pasar el Jordán, tienes que ir al otro lado. No te quedes contemplando, temeroso de lo que puede pasar allá. Ve con Dios. Con Dios todo es posible. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Aleluya. Tienes que mover las montañas con el poder de Dios. Tienes que creer. Dios está contigo. Y tu Dios es grande. ¿Cómo es tu Dios, iglesia? Josué lo sabía, si lo había visto. Josué no era un don nadie. Había caminado con Dios, había visto al Dios de Moisés y ahora iba a experimentarlo. Y Dios le dio una palabra que es la palabra para ti, es la palabra mía. Este es el texto de mi vida. Lo ha sido todo el tiempo de mi peregrinación. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nunca estarás solo, nunca te sentirás solo. Yo estaré acompañándote. ¿Qué dijo Jesús? Me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo de Dios para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ajá. Dígalo, ajá. Y la gente que dice: es que me siento solo. Es que me siento solo. Me parece que estoy yendo al Chavo del Ocho. ¿Cómo usted puede sentirse solo con el Dios que usted tiene? ¿Ah? El paracleto de Dios, el Espíritu Santo, llamado para estar con nosotros. Él está en con nosotros. Con y en nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tú te vas a enfrentar a enemigos en el proceso. Te vas a enfrentar a enemigos. Te vas a enfrentar a enemigos. Pero una cosa te voy a decir esta mañana: todos tus enemigos por un camino vendrán contra ti y por siete caminos saldrán huyendo delante de ti. No por ti, sino por el Dios que está contigo, por el Dios tuyo, el gran yo soy. Entonces no podemos temer, hay que entrar a la vida, hay que tener ese coraje para emprender, para hacer lo que tenemos que hacer. Sin andar pensando mucho, oremos, busquemos a Dios y empujemos hacia adelante. Y te voy a declarar algo más. Yo tengo una palabra para usted esta mañana. Los egipcios que habéis visto, que te han complicado la vida, que te han hecho la vida difícil, no los veréis más. Dios soplará sobre ellos y los volará y los apartará de tu camino. La competencia, los que te hacen la competencia, no serán competencia, porque Dios está contigo. La competencia solo sirve para mantenerte despierto, porque Dios te dará victoria. No importa si ellos entran en las cosas injustamente, por puntos ciegos, pero Dios no es ciego. Dios ve y sabe quién eres tú, y ese Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Estoy seguro. Los cristianos somos llamados a una misión.
ir a todas las naciones a ser discípulos. Ese es nuestro trabajo. Es una misión para todos. Es grande y también peligrosa por los enemigos. Pero la promesa: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo, no te dejaré nunca, no te voy a desamparar jamás. El mismo Señor que asigna la misión hace una promesa alentadora e inspiradora en grandes dimensiones. Yo diría tres dimensiones. Ese mismo Dios estará presente. Dice: estaré contigo. No lo ves, pero está allí y estará allí. Él dará las instrucciones oportunas. Dice: no te dejaré. Y número tres, Él va a participar directamente. No te desampararé. Qué lindo eso. El Señor basa su promesa en hechos, no en palabras, no en posibilidades, en hechos. Ahora viene el punto de mi corazón esta mañana. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Primero, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero le dijo: esfuérzate y sé valiente. Vas a hacer un esfuerzo mayor de lo que estás acostumbrado a hacer. No solamente te vas a esforzar, vas a ser valiente. Porque en la vida cristiana se requiere esfuerzo y valentía. Sin esfuerzo usted no va a ninguna parte, a ninguna parte. Usted quiere triunfar como cristiano. Un esfuerzo es levantarse de madrugada para adorar y para buscar a Dios. Valentía para enfrentar a los enemigos sin temor y vencerlos y echarlos de la tierra y poseer. En la vida de los negocios, usted es más poderoso que los enemigos suyos. Con ellos está el brazo de carne, con usted está Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Pero usted tiene que forzarse, no quejarse, no llorar, enfrentarlos sin temor, derrotarlos. Con el Dios suyo. Pero se requiere esfuerzo, valentía. En la vida cristiana no se nos da nada fácil. Yo aprendí esto de esfuerzo y valentía luchando contra todos los enemigos que se han levantado en mi camino. Nunca le he tenido miedo a nadie, porque yo sé quién es el Dios que está conmigo. Y he derrotado a una gran cantidad de enemigos con Dios. De otra manera, en las primeras de cambio me hubieran hecho pedazos, me hubieran aplastado. Pero no te pueden aplastar si Dios está contigo. Tú eres fuerte porque el fuerte de Israel está de tu lado. Pero tienes que ser valiente. La gente cobarde es indecisa. Y las indecisiones traen fracasos a la vida. Nosotros debemos ser determinantes y tomar decisiones. La gente que sabe decidir, sabe vivir. Tú vas a repartirle a este pueblo después que hayas ganado las batallas contra tus enemigos. No era que iba a entrar ahí, está, mira, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, este es su lado. No. Iban a enfrentar los enemigos, iban a sacarlos e iban a ir heredando a Israel. Y le dijo algo más, porque aquí está el secreto de la abundancia y de la prosperidad en la vida. Dios le dio el secreto de vivir en la abundancia a Josué.
verso 7, otro esfuérzate. Esfuérzate solamente y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero el secreto aquí está en conocer la palabra. Pero tú conoces la palabra cuando la estudias. Llegas a conocerla, a amarla, a hacerla tuya, a vivirla, a obedecerla. Dios te dice diezma, diezmas. Dios te dice debes orar, debes orar. Dios te está diciendo busca mi rostro, tienes que buscar su rostro. Perdona a tus enemigos, debes perdonar a tus enemigos. Bendecir a los que te maldicen, bendice a los que te maldicen. Debes obedecer. No vivir como un religioso. Que al religioso no le importa obedecer la palabra. Él vive como él cree que tiene que vivir. En el evangelio no es según usted, es según Dios. Es como Dios dice que usted y yo debemos vivir. Es obedecer la palabra. Por eso le dice: no te apartes ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí es donde nosotros debemos estudiar atentamente la palabra de Dios y obedecerla. Obedecerla. Alguien te pide prestado en angustia y no decir, no, venga mañana. Cuando la Biblia dice, cuando le puedes dar hoy. No prestar, dar. Porque al que le da al pobre, a Jehová le presta. No le digas que no si tienes. No le digas que no tienes dinero si tienes. Aún debes buscar la oportunidad de bendecir a alguien. Estamos hablando de obediencia. Mantenernos en la línea, aquí caminando. A pesar de las tentaciones del lado izquierdo. Tentaciones de hombres, de mujeres, tentaciones de dinero, que son las mayores que apartan a la gente de Dios. Tú tienes que ir mirando hacia el frente. Por eso Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús. No mire las circunstancias, no mires a tu alrededor, mira a Jesús. Dios dice: no sobornes ni te dejes sobornar. Hay que obedecer. Esa obediencia te va a llevar a la prosperidad. La palabra prosperidad significa abundancia de todas las cosas. Salud. Que la salud vale más que el oro y la plata de este mundo. ¿Qué hace usted con tanto dinero si pasa enfermo? Vida espiritual, que es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Familia. Tienes una esposa y tienes hijos y tienes nietos y los disfrutas. Y la bendición más grande que cualquier ser humano puede tener sobre la faz de la tierra. Ver tus hijos y abrazarlos y bendecirlos. Ver tus nietos, bendecirlos y amarlos. ¿Qué cosa más? Dale un aplauso a Dios. Qué bella es la familia. Dios te hará abundar en familia. Te dará yernos a quien vas a querer. Y nueras a quien vas a amar. Van a ser como hijos para ti. Habrá gente que te ame. Sin condiciones. Te vas a sentir amado.
Eso que te aborrezcan unos, no te importe. Fíjate que estas dos chicas, Vina es de la India. Es hija mía, nada más que me nació más negrita. De la India. Y Johanna es de Venezuela. Nos conocimos con mi familia y ellas en Londres. Y hubo tanto apego que se fueron a España, a la ciudad donde ellas viven, Marbella. Así como dice Marbella, es un lugar maravilloso en España. Y son empresarias. Y se fueron con nosotros de regreso de España a Milán. Y ahora, por una semana, a Honduras. ¿No creen que es maravilloso la relación? La gente que Dios nos une, gente que... ¿Cuándo imagino vine aquí iba a estar en la cosecha de Honduras? Nunca. O que la venezolana iba a ir a España y que iba a venir a Honduras. Ni a su propia tierra va como viene a Honduras. Pues, es el amor. Pero qué lindo es la relación que Dios nos permite tener. ¿No cree que esto es abundancia, amados hermanos? Abundancia. Abundancia no solo es dinero. Alguien dijo que hay ricos tan pobres que lo único que tienen es dinero. El dinero no es todo en la vida. Tener amigos, tener personas a quien amar, tener familia, tener la fuerza, la vida, la motivación para trabajar cada día, tener dos manos, tener dos pies. ¿No creen que es una maravilla esto? Es una abundancia. Que no miremos la abundancia como dinero solamente. Por eso, cuando vivimos conforme a la palabra, somos prosperados por la mano de Dios. La abundancia de Dios vendrá a nosotros por todas partes. La abundancia vendrá como un río sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu familia. Por eso dice la palabra: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que si has emprendido algo y has fracasado, ya sabes por qué. Y el verso 8 conjuga más: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso tiene que ver con el amor por la palabra. ¿Qué son los primeros pensamientos que usted tiene durante la mañana cuando se despierta? El negocio. ¿Quién va a ir a abrirlo? ¿A quiénes vamos a tratar hoy? Pensando en el viaje que vamos a hacer. Cuando el primer pensamiento que debe irnos a la mente cuando estamos enamorados de Cristo es la palabra viviente: bendito seas, exaltado eres, Dios de mi vida, Dios de mi salvación. Cuán grande es tu nombre, Jehová de los ejércitos. Porque lo más que domina su mente, ese es su Dios. Escúchalo. En lo que más piensa usted diariamente, ese es su Dios. Su ídolo. Usted está haciendo negocios y está pensando: Dios, tú estás conmigo. Está pensando cómo hablarle al vecino, al compañero, cómo caerle en determinado momento. Espera el momento para, como piraña, caerle y enseñarle el camino a la vida. Dios primero en su mente, en su corazón.
Eso es lo que este pensamiento está diciendo, este pasaje bíblico. De meditar de día y de noche, para que se entre al corazón la palabra, se encarne, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice, porque entonces, y será hasta entonces, que harás prosperar tu camino. Y todo, todo es, todo te saldrá bien, todo. Lo que hagas, lo que emprendas, los negocios del día, las oportunidades diarias, todo te va a salir bien, todo. No vas a fracasar, no te va a ir mal, porque tienes a Dios en tu vida. La meditación, los judíos lo hacían recitando: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El que venciere hasta el fin, este será salvo. Significa que yo debo caminar hasta el final de mi vida con Dios. Meditación. Y mientras meditas, estás grabando la palabra, grabándola. Y cuando el diablo venga para tentarte, de pronto los pensamientos divinos van a venir a tu mente, o como dijeron Jesús: escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo dice que se fue, lo venció con la palabra. ¿De dónde sacó la palabra Jesús? Del corazón. Lo que pasa es que la iglesia es muy religiosa. Nosotros pecamos de religiosos. No tenemos un contacto con la palabra. Y después le decimos: Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dice Dios: porque no estudias la palabra. Porque no me amas. El que guarda mi palabra es el que me ama. Pero ¿cómo vas a guardar algo si no lo conoces? La palabra se guarda estudiándola, meditándola. Y el que medita en la palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero incitarlos esta noche, esta mañana, a estudiar la palabra, a recitarla. Parezca loco en la casa, no importa. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Grande es Jehová y digno de ser alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. El gozo de toda la tierra es el monte Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Yo puedo sacarles mucha palabra de adentro, y vienen como un torrente que uno tiene que detener los pensamientos por lo que tienes. Dice que el Espíritu Santo os hará recordar lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha enseñado. Pero ¿sabe qué es lo menos que tenemos los cristianos? Palabra, palabra. Ni siquiera discipularnos queremos, ni siquiera eso. Estamos tan ocupados en cosas. Estamos en política, estamos en deportes, estamos en negocios y problemas aquí. Pero lo que importa es que nosotros tengamos abundancia de Dios. Lo que más te vas a llevar es la palabra que llevas adentro en tu vida. Es que bonito en la casa uno comenzar a meditar. La meditación no es ponerse ahí uno a pensar y de pronto terminar dormido. La meditación es en voz alta.
mientras estás meditándola, hablándola, la estás memorizando, la estás guardando, la estás archivando. El que guarda mi palabra es el que me ama. No es el que dice, Señor te amo, pero ¿cuántas veces estudias la Biblia? ¿Cuántas veces guardas mi palabra? ¿Cuántas veces me estás mintiendo? ¿Cuántas veces te he visto estudiar la palabra y comértela como se comen 3, 4, hasta 5 tiempos al día para el comelón? Y el que guarda mi palabra, dice Jesús, mi Padre le amará y yo le amaré. ¿Cuánto quieren sentirse amados por Dios? Ahí está el secreto. Y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. ¿Sabe dónde está la manifestación? En la abundancia de todo el bien de Dios. Vamos, ¿cómo quisiera meterme en sus vidas con esta palabra? Memorícela. No habrá fracaso, no habrá derrota, no habrá frustración cuando usted tiene palabra abundante. Que vuestros corazones sean llenos de la palabra y del conocimiento de Cristo. Vayas a su casa hoy y en vez de pegarse 5 horas en la televisión, porque somos buenos para eso, tome la Biblia y comience a recitar. Le pegó un verso, cómaselo, háblelo. Lo que les enseñé hoy, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Se me introdujo en el corazón. Ha sido el texto que me ha dado las convicciones de que todos mis enemigos serán derrotados. Me lo comí, lo memoricé, por eso lo recito, lo publico. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es como decir, vendí al contado. La condición es ser obediente. Dios asigna la misión y compromete su presencia y su ayuda para el éxito de grandes cosas. Con una condición, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar la palabra de Dios. Esta condición implica memorizar, meditar y magnificar en tu vida la palabra de Dios. Le pregunto, ¿cuántos textos se sabe usted en su vida? Yo aprendí cuando era un niño una poesía. Es la misma fuerza que inspiró a los yanquis, es la misma fuerza que inspiró a los franceses. Y los hombres libres que atizan el movimiento de independencia tienen la razón, tienen el derecho y tienen la justicia. Era yo un niño de 7 años cuando recité en un público. Y me dijo mi madre, vas a ser un gran predicador, negrito. Me lo memoricé y dije, si yo he memorizado estas cosas vanas que me enseñaron a recitar en la escuela, ¿cuánto más puedo aprender de la palabra de vida? Cuando usted memoriza la palabra, lo que lleva adentro es una dinamita, es la vida misma de Dios, porque la palabra de Dios es vida. No le permitirá a Satanás a usted bajarle la moral. Nunca estará deprimido, nunca estará oprimido, porque la palabra viviente está en usted. Y esa palabra lo hará victorioso. Emprendedor.
Digan algo, hombre. O aplaudan, hagan algo para animarme. Memorizar la palabra del Señor a fin de tenerla al alcance de su boca para repetirla palabra por palabra, palabra por palabra. Meditar la palabra del Señor. Esto significa buscar las aplicaciones de la palabra a las situaciones prácticas de la vida cotidiana. Cuando conoce la palabra, a cada situación Dios traerá la revelación de la palabra para animarte y para creer que puedes triunfar sobre tu adversidad. Magnificar la palabra de Dios. Guardar y cumplir fielmente todo lo que está escrito en ella. Todas las promesas del Señor siempre tienen una condición. No podemos reclamar la promesa sin haber cumplido la condición. La condición para Moisés: te bendeciré, pero vas a ser bendición. Te voy a dar, pero vas a dar. No vas a ser egoísta y malo de corazón, reteniéndolo todo y metiendo en el banco y teniendo seguridad para tu familia mientras hay otros que se mueren. Vas a dar de lo que te doy. Si no, no te doy. Y si no lo haces, te quito lo que te dice, lo va a dar a otro que entienda el propósito. Condiciones. Dios es un Dios condicional. Te da una enorme promesa, pero la promesa se va a cumplir si Dios dice, y estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si oyereis atentamente la voz de Jehová y la obedeciereis. Una promesa y una condición.